Mira, ya despertó gordito. Buenos días. Nani todavía está desayunando. Emily, hazte para atrás, por favor. Mami. Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a otro vlog. El día de hoy es martes. Tengo meses añales. Ok, estoy exagerando. Tengo tiempo, no meses ni añales. Tengo tiempo que no les grabo en un martes y mis días martes son los más ocupados. Ahorita son las 6:50, tengo que apurarle porque Nani tiene que estar en la escuela a las 7:15 porque tiene coro hoy. Ella está en el grupo de coro de la escuela y tiene práctica a las 7:15 de las mañanas todos los martes. Y después en la tarde a las 7 de la tarde tiene clases de gimnasio, así que más tarde es lo que voy a hacer. No han visto ustedes las clases de gimnasio porque no grabo los martes por lo mismo, que es como que go, 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 go. Y es mi tiempo con Nanis. En las tardes yo voy sola con Nanis. José se queda aquí con los niños, me voy yo, miro a Nanis, me siento una hora a gusto, a veces me pongo a ver TikTok, me pongo a contestar comentarios y así. Solo que ahorita voy a buscar ropa para Mateo porque está desnudo y está súper mega fresco afuera, está como 66, 67, así que está súper fresco porque lo que voy a hacer es agarrar un pañal para cambiarlo y unos chorcitos, chorcitos. Nanis, ahorita anda agarrando su mochila y todo listo para la escuela. Y ahorita ya voy a cambiar a Mateo. Así que ahorita estoy cambiando a Mateo el pañal. Nanis se va a desenredar el cabello para que la Mateo se lo peine. ¿Vas a ir al baño, gordita? No, yo. Me agarra tus chanclas para que te las pongas. ¿Fish? ¿Quieres un fish? Oh, sí, yo quiero un better fish. ¿Para esta mano? Untangle your hair, Andrita. ¡Au, payaso! Ya, váyase para allá a la sala, ve la tele. Ahora sí, ya nos vamos. Uy, tan fresco. Parece que va a llover. Oh, yeah, ahí viene la lluvia. Ahora sí. Vámonos a dejar a Nani. Bye, have a good day. Love you. La dejé por otro lado porque de qué lado vienen los camiones apenas. ¿Abrí las ventanas? Siempre las hago todas las mañanas. Llega ahí. Y así es como estos niños se la pasan afuera. Porque abro las puertas, las ventanas, apago el aire. Porque las mañanas están frescas. Ahorita huele como a pancakes aquí ahorita. Así que ahorita está bueno abrir las ventanas y las puertas. Voy a guardar y colgar esa ahorita antes de que se me arrugue. ¿Qué, papi? ¿Orrugue? Arrugue. ¿Qué? ¿Qué, mami? Está raining. ¿Está raining ya? Sí. Está raining. ¿A que no? Todavía no está lloviendo, mentirosa. ¿Sí? A ver, ahorita voy, espérame. Creo que empezó a llover. Dice Emily. ¿Por qué me le echan mentiras? A ver. Son las 9:12 y ya terminé de doblar la ropa. Ya no hay absolutamente nada en la mesa, para nada. Los niños ya se metieron, Mateo está en la sala, Emily está aquí en la sala también con el triciclo. Ya terminé de subir el vlog, ahorita lo que voy a hacer es cerrar mi computadora ya, limpiar, guardar, borrar todo lo que tengo aquí. Que ya no necesito como los clips y nada de eso. Y luego ponerme mis handy dandy guantes para empezar a lavar trastes. Ya terminé de limpiar la cocina. No sé si alcanzan a ver, miren. Los trastes y todo. Y estos niños quieren huevo. Yo también, ese es Mateo aspirando. ¿Ya, papi? Yo creo que voy a hacer unos... La carne seca con huevo. El huevo con carne seca. Aporreado. Aporreado. Bueno, más, bueno, más.
Miren, ya terminé de lavar los trastes. Estos de que acabo de usar ahorita, estos son frijoles que los saqué para descongelar. No sé qué voy a hacer de cenar. Tengo que ir a la tienda. Estoy pensando en burritos o si no tortas. No sé todavía. Pero estos de que acabo de usar para los huevos. Los niños me pidieron huevos. Aquí hice un huevito. Les puse jamón en un lado. Ya están acá comiendo ellos. O dizque desayunando súper mega tarde. Pero apenas pidieron de comer. ¿A que sí? Y Emily. Y Emily, miren a Emily. Pero pidieron el jamón a un lado. ¿Así da que sí? Te comes tu huevito, ¿ok? Yo no sé qué voy a hacer. Estos últimos días he tenido como problemas estomacales. Como que me duele el estómago por cualquier cosa. Ay, mi agua está. ¿Qué, papi? ¿Qué? No sé, probablemente me haga más un sándwich. Pero un sándwich de desayuno. El pan, el huevo, el queso, el jamón. Emre, a la sala no, a la mesa. Ok, primero come y luego puedes ir a ver en la sala. En la sala no se come, ya te dijo Daddy. Gracias. Creo que me voy a hacer un sándwich de desayuno. Aunque no tengo tanta hambre porque me comí una quesadilla y media. Oh. Sí, tengo hambre de un sándwich. Hice tres quesadillas, pero Emily me quitó una. Mateo me quitó la mitad de otra. Me comí una y media. Ahora sí. Se cierra la cocina, voy a estar aquí cortando los manes. Mateo, no. Me encanta poder escuchar cosas. Voy a aprovechar ahorita que están estos dos niños leyendo Blippi para hacerme una tacita de café y plancharme el pelo. Porque desde ayer quería plancharme el pelo porque ayer me bañé y ayer me quería planchar el pelo, solo que no me dio tiempo de hacerlo. Miren. Así que desde ayer me lo quiero planchar y creo que hoy me lo voy a planchar para dejarlo ya todo planchado. Me voy a hacer una tacita de café y me lo voy a llevar para el cuarto. Después creo que voy a hacer tortas para la cena. Probablemente no me lo planche, probablemente me lo deje así. Para lo que esté llamando mi café en la mañana. ¡Mami! Y esos niños felices en la vida viendo Blippi. Protector de el pelo. Ahorita le enseño cuál uso. Este de queso que yo uso, este es el de Tresemme y protege hasta 450 aquí. 450 Fahrenheit y además te lo pones en todo el cabello. Es que lo tenía maquillado. En todo el cabello completo. Más que nada las puntas porque eso más se te daña. No, mi amor, vete a ver Blippi, ándale. Ve a ver Blippi. Allá en el otro. Y en lo que se calienta mi plancha, esto se va a secar. En la cama, tíralo en la cama. Eso. Yo me planché el pelo, por cierto. Yo lo tengo bien planchado. Me lo puse una mini coleta. No la apreté tanto para que no se marque. El viernes. ¡No la tires en el piso! Ya doblé la primera ropa, por eso miran eso allí. Porque ya colgué y doblé la primera ropa. Ahora voy con la... Bailo. ¿Qué haces? Hey, júntalo, ponlo aquí en la cama. Oh, man. Oh, man, ¿por qué la tiras? Ponlo para atrás. Ahora sí. Ya se quedó bien dormidito y lo gordito. Y yo ya me lo termino con la ropa. Eso lo trajo Mateo a la cama. Con todos esos que hay allí, ¿sí ven? Solo que Mateo ya no tiene ganchos disponibles. Emily está jugando. ¿Va que sí, mi amor? ¿Estás jugando con tus dollies? Ok. Por cierto, he estado de huevona como por una hora y media en lo que Mateo se estaba durmiendo. Yo estaba jugando Farmville, o sea, mi granja. Pero ya me salí. Yo voy a lavar estas papas. Y una vez también voy a lavar el contenedor este de aquí. Para que esté todo limpio. Y a dejar estas papas afuera. A
afuera, o sea, aquí, para que se escurran bien. Pero ahorita vamos a hacer eso, las papas. Ahora sí, si miren aquí que no hay nada todavía y aquí está la lavaja. Esto cuando lo bajes, se baja. Esto viene siendo lo grueso que quieres la papa. Como pueden ver, yo de grosor, se dice, lo quiero así. Si quieren, ustedes quieren unas papas más chicas o quieren hacer como espagueti, sería este para que esté bien delgadito. Pero como yo voy a hacer papas fritas, lo pongo hasta abajo y solamente ocupo unos piquitos. Si van a hacer como el que está más rayado, sería ese. Y serían súper mega tiritas, como igual el espagueti. Pero yo voy a hacer papas fritas, así que nomás ocupo una navaja. Así les voy a enseñar cómo se usa. Tratando de grabar esto, se me hace más complicado. Y siempre digo que no me voy a arriesgar, no me voy a arriesgar mis dedos por un pedazo así. Pero, como pueden ver acá abajito, ya tengo papas. ¿Sí ven? Ya me ahorré demasiado tiempo. Ya las tengo hechas. Esto es de Princess House. Si les interesa, pues se las puedo dejar en la cajita de descripción para que lo ordenen y les llegue directo a su casa. Si les interesa, si no, no hay problema, dijera mi mamá. Estas las voy a meter aquí porque, pues, obvio, mira, como esto no lo quiero. Esto no me sirve de papa, está muy chiquito. Pero, las voy a meter aquí porque falta lavarlos, dejarlas remojando para quitar el exceso de almohadón. ¿Cómo se llama? Almedón, no, almohadón. Ay, no me acuerdo cómo dijo mi mamá que se llamaba. En inglés es starch, pero en español creo que dijo mi mamá que se llamaba almedón. Algo así. Pero bueno, yo no lo hago así, yo lo hago todo la última hora. Lo pongo todo aquí, dejo que todo se caiga aquí. Pero pues nomás para enseñarles cómo quedan las papas de finitas. Quedan como papas, papas. Si quieren pueden pelarlas, pero pues yo no las pelo. Y para que les haga más crujiente, se los recomiendo que los dejen remojando en agua con hielo. Y están riquísimas. Y ahí están las papas. Como pueden oír, apenas se hacen el hielo. No hay hielo. Apenas salieron. Ahí van más. Ahí van más. Apenas puse que ponían a hacer hielos y no había. Sí, sí, ese es mi tequila. Antes de que digan, ah, yo le miré tequila en tu hielera. Es mi tequila, ya casi me la acabo. Ya terminé con las papas. Justo a tiempo, porque ya son las 3:08 y Mateo ya se despertó hace como unos 8 minutos. Y ahí viene, miren. Hola, mi amor. Ya son las 3:16 y ya nos vamos por Stephanie a la escuela. No les grabé, pero ya recogí a Nanis. Muévete, mamacita. Hola, ¿cómo estás? Oh, my God, esos niños. Ya recogí a Nanis. Mi cámara se va a morir. Bye. Ya llegué aquí a el rancho del supermercado. Solamente ocupo pan telera para tortas y fajita de res para las tortas. Y sería todo. Los voy a dejar aquí porque pues de nada me va a servir. No voy a agarrar ni carrito ni nada. Voy a entrar y salir. Ahorita nos vemos. Ahora sí. Adiós el rancho. Ahora sí, ya nos vamos para la casa. Agarré lo que necesitaba, más aparte unos mangos ataulfos. Creo que se llaman los mangos amarillos. Oh my God, se me está haciendo agua la boca. Agarré 4, uno para cada uno, porque si agarro más, me los voy a comer más. Ya llegamos a la casa y oh my goodness, mira acá. Nani llegó sedienta. Ya llegué, todavía me quito los zapatos, entonces me los voy a quitar. Pero voy a tener que agarrar mi cama. Esta es la carne que uso, es picadito de res. Bueno, mamita, es para tortas o tacos, lo que quieras, ya está picada y toda. Así que eso es lo que voy a meter aquí. ¡Ey! ¡Stop doing that! ¡Papum! 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 ¿Cuál papum? Ni que nada, niño. ¡Pum! ¡Pum! ¡Ya! Ven, basura. Ahora me lo voy a echar sazón y listo. Voy a cargar mi cámara porque está muriéndose. Estoy haciendo las papas. Aquí tengo la carne. Ya ven que está bien picadita. Tengo los frijoles ya listos, yeah. Y ya lavé los trastes estos que tenía. Ya saqué los niños para afuera y abrí la puerta porque ya huele aquí a carne. Esta es la lechuga, como pueden ver, ya está bien picadita. Este es el pan que les digo que era, es pantelera. Y estos son los mangos que les decía. Mangos ataulfos, creo que se llaman. Ataulfos, no sé cómo se llaman. Miren, ahora sí vamos a hacer el corte. ¿That's how you cut them? Órale. Oh yeah. What? Andrea, bájate de ahí. Okay. This is called gymnastics. Y aquí lo voy a embarrar con mantequilla y mayonesa y los voy a poner a dorar. Andrea, you want one, ¿verdad? Nomás. Uno. Uno de explora. Uno de explora. ¿Ah? Dorar.
Genial este cuchillo. Están linda aquí practicando gimnasia. Le digo que va a estar bien cansada con él a su hora de gimnasia. I'm not already sweaty. Mira, watch, watch, move, move. Ahí viene Mateo, mira. Me roba las papas. Papas. Mateo. Did it even have salt on it? Yeah. Mateo. Ya va como 4 veces que viene y me roba papas. Tengo esto, esto y todo eso. Creo que voy a tener que cortar más porque Mateo nos está dejando sin papas. Ahora sí. Miren. Ok. Lechugas, aguacate, frijoles. Toda la cosa. Eso es de Don Josie. Ahorita vengo. Voy a llevar a la nena gymnastics. Vete a acostar con papá en la cama. Ándale. Mami, tú no haces caso. Ve, ahí te Mateo. Tiene el phone. Ve con papá, córrele. Vamos. Ya nos vamos. Yo y Nani, todos los martes nos vamos al gimnasio. Are you gonna get lotto tickets? No. Why? You don't like them anymore? You don't like them anymore? Yeah, but Nani me dice que vaya y sirve comprar tickets de la lotería. Sí los compro, pero ahorita no. Ya llegamos aquí, son las 6:46. Como pueden ver, está llenísimo. Ahorita está otra clase, no es la de Nani. La de Nani empieza a las 7. Pero aquí vamos a estar un buen rato. Y lo bueno que estoy en este, ¿cómo se llama? En estreno de mi vlog, así que estoy aquí con ustedes en lo que si llega a las 7. No le hice trenzas a Nani, así que se las estoy haciendo ahorita. Bueno, ya de las 3 más que no se las arregla. Maxi, Nani. Sí. Ya nos bajamos. Son las 6:56. Oh, miren, estoy bien velluda. Oh. ¿Ah? Nani está su ropa abajo de su camino. Que me hacía cabello porque ahí dentro se ponía bien caliente. Está bien húmedo por tanto sudor que hay. Pero bueno. Vámonos al gimnasio. Sí, va a ser el baño. Que salimos. Nani toda soleada. Tenía agua, pero ya no está fría. ¿Te imaginas estar tan soleada y luego tener agua caliente? Como que no. Ahora sí, ya nos vamos. Rápidamente les quiero enseñar esos árboles de allí. Yo les llamo árboles de palomita. Díganme si no parecen palomitas en un árbol. Literalmente. Le llamo popcorn tree, árboles de palomita. José me habló como hace tres o dos minutos para preguntarme dónde estaban los popotes. Sepa la maíz que andará haciendo que necesita popotes. Pero bueno, vámonos ya para la cantón. Ya, excuse you. Excuse me. Ya son las 8 y ahorita Nani va a llegar a dormir. Take my tooth out of my bag.
Me fue muy bien andar el día de hoy. Muy bien. Tocó la campana dos veces. En la última... ¡Cállate! En la última se resbaló. ¡Cállate! I recorded it, lo grabé. No. Van a ver que, aunque ella estaba tirada en el piso, sonó la campana. Oh my God, me estaba ¡cállate! Muriendo la risa. Vámonos. Son las 8:05 de la noche ya. Y ya nos vamos para la casa con mis otros dos crías. Está súper mega fresco. Tengo el quemacocos abierto. Ahorita los bajas de lejos. Y las ventanas para que esta niña se refresque. Qué hermoso se ve el anochecer, ¿verdad? Son las 8 y todavía está de día. Pero sí, vámonos. Ya llegamos a la casa. Vamos a ver cómo están mis criaturas. No, Dios. Andrea. ¿Nadie me extrañó? Mamá. ¿Qué, mi amor? Ay, mami. No, mi bebé. Mami, no estaba llorando, Mata, no se ha chiflado. No, good night, nani. Bye. 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 Son las 8:25. What? Voy a apagar esta tele. I got a bikey. I have a cochina. I have right? And I didn't want to take it. To one song. ¿Vais a dormir? No. Ok, te voy a echar la banana. Uy. No. Uy. No. Uy. Y encontré mi nueva arma. Voy a poner esta por mi cocina y todo, pero bueno. Ya me voy a despedir aquí. Deja, busco un comentario y ahorita se los leo. ¿Y qué creen? Como siempre se me olvidó leer el comentario. Ya me acosté y ya no me paré. Pero hoy es jueves 31 de marzo, fin de mes. Y el comentario de hoy es de Lucy y dice, ay chula, la niña. Si miraron en el en vivo, saben de qué niña estoy hablando. Pero hay una niña en la casa de mi mamá que asusta. A mí no me asusta, solamente se siente el ambiente raro. Yo no la he visto personalmente, yo no la he visto. He visto como sombras y así. Pero lo que Nani ha visto, mi hermana ha visto, Wendy ha visto, yo no la he visto. Ellos han visto la niña, o sea, la mera, mera niña. Yo no la he visto. Pero sí, se asusta. Se siente el ambiente espantoso. Vas al baño, se te pone la piel chinita. Entro al pasillo, me da miedo. Siempre acostumbro llevarme a Mateo o a Emily. Alguien me llevó al baño. Pero si quieren más información sobre eso, está en el en vivo. Estábamos hablando sobre la niña en el en vivo. Ese es Mateo, siendo tanto ruido. Deja cerrar la puerta para que me vea mejor. Ahora sí, me oyen un poco mejor. Como les decía, Lucy, muchas gracias por estar ahí en el en vivo con nosotras. Yo no miré muchos de tus comentarios, no los alcancé a ver. Pero muchas gracias y muchas gracias a todos los que estuvieron ahí presentes. La sabrosita, sabores, mis sabores, algo así. Muchas gracias, dije la sabrosita. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a todos ustedes que estuvieron ahí. Y espero que hayan disfrutado de este vlog. Si así fue, no les olvide, denle manita arriba. Suscríbanse para formar parte de la familia. Así la familia sigue creciendo. Y nos vemos para la próxima. Bye.